My favorite quote by Marcos is that he always says that he hires people by their heart and not based on their skills, because skills can be learned, but the heart is your heart. Mi nombre es Marcos Carrasquillo, soy hairdresser y lo que más me encanta es sacar lo mejor de todos mis clientes. Estamos súper contentos de tener una diversidad de empleados. Tenemos empleados de Puerto Rico, Venezuela, Cuba, americanos. La manera como se hace el estilismo, cómo se utiliza la belleza es totalmente diferente. Y unirnos con estas culturas nos permite aprender uno de los otros, tener como nuestro propio sello, nuestra propia manera latinoamericana de poder hacer la belleza en Miami. Tengo 4 años que llegué de Venezuela, tengo 3 años trabajando para esta gran familia de Q Salón. Mi experiencia desde que estoy acá en Q Salón ha sido enriquecedora. He visto en Marcos un mentor, ese mentor que siempre quise tener, que pudiera yo seguir de ejemplo para formarme como estilista. I love working with Marcos, even though he's not that old. He's pretty much like a father to me. He's taken very personal to like give me opportunities, teach me stuff, and to see me grow, I know it's part of something he really loves and is close to his heart. So that's my favorite thing about him. I'm born in Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. All my family live in Puerto Rico. My mom, mi papá, my brother, mi hermanas. Me crié en la montaña, en el campo. Es como un barrio, es un pueblo. Y crecí en una sociedad bien distinta, bien diferente, donde las oportunidades de crecimiento son muy limitadas. Siempre soñé desde muy niño ser arquitecto, cosa que hoy siento que cambié el lápiz por las tijeras. A los 15 años hablé con mi mamá porque quería hacer more freedom. Estudié en colegio por mucho tiempo. Ella me pidió que tenía que estudiar en una vocacional donde podía aprender electricidad, barbería, plomería. Yo, ok, ¿qué hago? Electricidad, plomería, Y así comenzó mi carrera. A los 15 años aprendí a cortar barbería en el garaje de mi casa, cortando por $3. Ahí decidí estudiar cosmetología, luego de eso estudié Supermaster y luego de eso ya me fui a trabajar por primera vez en un salón. En este tipo de trabajo te asocias con todo tipo de personas. Lo mismo que puedes conocer un policía, un abogado, que puedes conocer un criminal. Me encontré en muchas dificultades, tenía muchos amigos de todo tipo y hablando con mi mamá a irme del país, a emigrar obligatoriamente. A lo que emigré a Estados Unidos, ahí conozco a Lorena Roja, que es la primera persona que en el mundo de las celebridades me da la oportunidad y de empezar a presentarme a muchísimas de sus compañeros de trabajo. Me di la oportunidad de poder comenzar a trabajar con Telemundo como director artístico en el área de coger los looks junto con el equipo de dirección de las novelas. Sacrifiqué mi familia, mi vida, por trabajar con celebridades, por trabajar con clientes. Me levantaba temprano y llegaba muy tarde. Y eso trajo un desorden muy grande en mi vida. Casi pierdo toda mi familia. Gracias a Dios no la perdí, me pude quedar con mi nombre, recuperar a mi esposa, a mi familia. Luego de ahí se me abrieron las puertas con diferentes estilistas, diferentes celebridades, diferentes compañías. Y empecé a crecer rápidamente, vi el apoyo de Dios y el respaldo 100% de decirme aquí estoy, vamos para adelante, sigue, haz lo correcto y yo te voy a bendecir. Y un año después pudimos abrir nuestro own brand. Abrí mi primer salón, éramos 4. Ahora somos 22 dentro de ese mismo salón. Y yo creo que eso es recíproco de la siembra, del dar. Cuando tú das, tú recibes. Fue algo momentáneo al ver la crisis que estaba en Puerto Rico. Para ayudar a Puerto Rico con el desastre del huracán María fue muy crucial porque el que nos llamó y dijimos, ok, llamamos celebridades, llamamos clientes. We also call a lot of artists, actors, a lot of people that we know from Puerto Rico, and they came with all their hearts. It was a lot of people helping. Marcos put a tent at the front of the salon. A lot of cards came in. All the hairstylists came out to introduce the cards. It was crazy, but it was beautiful also. Donde éramos 4, habían 12 personas ayudando. Los estilistas adentro trabajando, salían y ayudaban a cargar cajas. Le llenamos 2 camiones. Fue como todos los latinos se unieron llevar ayuda a la necesidad que hay en Puerto Rico. Lo mejor que podemos tener como seres humanos, darle a otro de los que tenemos. El consejo que le puedo dar a cualquier joven que está comenzando es que no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. ¿De qué forma inspirarse? Es intentando todas las cosas de las cuales pueden aprender, aunque lo vean difícil, aunque lo vean imposible. Es aplicar la teoría
versus la práctica los va a ayudar a desarrollarse rápidamente, pero realmente esto es una carrera de aprendizaje. El único consejo que le puedo dar es que no se rindan, y lo más importante es no cerrar las puertas. Es ver todo como una oportunidad de crecimiento. Tener buenos productos es bien importante para mí para lograr los procesos de creación, porque todas las clientas tienen cabellos diferentes. Algunas los tienen un poco más procesados, otras los tienen muy healthy, pero necesitan diferentes productos. Por eso para mí es súper importante tener productos que me ayuden a conseguir esos resultados que anhela mi cliente obtener. La manera que me introduje a conocer los productos de Kenra fue gracias a un amigo que era educador en Puerto Rico de la línea. Y cuando yo logré probar los productos en mi clienta, pude ver el cambio, los cuales me han ayudado a tener mejores resultados en mi creatividad, me ayudan a tener mayor brillo, a reparar el cabello. De muchas maneras me ayudan, y eso es una de las cosas que más necesitamos nosotros los estilistas para poder darles herramientas, no solamente tener herramientas para usar en el salón, sino darle herramientas a nuestros clientes para utilizarlo en casa. Hoy día ha fortalecido mi crecimiento esta experiencia con esta compañía, ha podido permitirme desarrollar, formarme como profesional, alcanzar nuevas metas, pero sobre todo un crecimiento espiritual. Marcos es más que un compañero de trabajo, un gran amigo. The thing that I like the most about him is that he sees the great like in all people. He sees beyond the flaw. His wife has been like a support for me too. So everything together, he treats us like family. So the environment and the positive energy makes everything very easy. Veo sus caras de felicidad de que lograron conseguir su sueño, ese corte anhelado, ese color que anhelan tanto. Tengo la oportunidad de poder dar de lo que tanto yo he recibido y anhelo, que es que nadie comience donde yo comencé, sino que comiencen de donde yo me encuentro.